buenas noches y bienvenidos a Fútbol Colombiano al estilo Fútbol Red. Se jugó la quinta fecha del torneo Apertura y tenemos nuevo líder. Es el Junior de Barranquilla, que derrotó 2-0 al Pasto y ahora está en el primer lugar de la tabla con 11 puntos. Chico, que hasta el viernes era el primero en la tabla, perdió su invicto, cayó goleado frente al Pereira nada más y nada menos que 4-0. En cambio Nacional, por fin marcó, pero sigue sin ganar. Escolero, sigue sin puntos en el último lugar de la tabla. Bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol Colombiano al estilo Fútbol Red. ¿Qué haría usted si su hijo le saliera hincha del rival de patio? Eso fue lo que les preguntamos a los hinchas en los estadios de Cali, Bogotá y Medellín. Estas fueron sus respuestas. ¿Qué pasa si un hijo suyo le sale hincha de Nacional? Pues hombre, sería un hijo no, que yo no conozco, porque los dos que yo tengo ya están muy grandes y son del Medellín los dos. Entonces sería uno desconocido y creo que no tengo por ahí ninguno que se pague por la tarde. Uno es libre de escoger, uno. Estamos en un país democrático. Apenas tenga uso de razón, se tiene que ir. ¿Se tiene que ir de dónde? De la casa, de la casa. No, es imposible. ¿No respetaría eso? Uy, no, que Dios no lo quiera. Normal, lo comparto, lo traigo al estadio cuando el clásico Santa Fe Millonarios. Lo entrego al bienestar familiar. El verano. No me disgustaría para nada. Uy, la verdad, difícil pregunta. No, pues nada, tratar de convencerlo de otra cosa, pero nada más allá, pues bien por él. Último mandamiento del hincha azul, adoctrinarás a tus descendientes. Lo desheredo, mi hermano. Para que lo adopten. Nunca un hincha del Cali. Si quiere el caleño que sea, no hay problema por eso. O rojo, o no fuera hincha de nadie. Ya no tengo más hijos. Totalmente desheredado. Y mi despedida con las tres de hoy. Uno, el pepazo. El golazo de Totono Grisales en la victoria de Envigado 2-0 frente al Huila. Minuto 60 del partido. El partido iba 0-0 y aparece este tiro libre a favor del Envigado. Y miren cómo le pega a Totono. Golazo para vencer la portería de Luis Estacio. Al final, Envigado ganaría 2-0. Buen pepazo. Dos, la cagada. No tenemos una, tenemos dos. La primera, la mano del Chigüiro Benítez en el partido entre Santa Fe y Medellín. Medellín tenía el partido casi asegurado. Iban ganando 2-1 frente a un rival muy difícil. Y en tiempo de reposición, Chigüiro mete esta mano infantil, penalti que cobra muy bien Omar Pérez, y el partido queda 2-2. En una cancha en regular estado, al minuto 20 del primer tiempo, Andrés Pérez suelta este furioso remate rastrero que confunde al portero Limia y se le escapa para marcar el único gol del partido. América perdería 1-0. Par cagadas. Y tres, el dato. Tres penales cerraron en la jornada de este fin de semana. El primero es Medellín, el empate entre Santa Fe y Medellín, 2-2. El que cobró fue Jackson Martínez y el que atajó fue Agustín Julio. Y los otros dos fueron en el partido entre Junior y Pasto. El primero, a favor de los locales, lo erró Haider Palacio. El balón pegó en el travesaño. Y el segundo, a favor de los visitantes, lo desperdició Ferley Villamil. El balón se fue por arriba. Bien, y ya saben ustedes que en Fútbol Red hay espacio para todos. Hasta para los que no saben. ¿Qué es un gol de camerino? Uy, el gol de camerino, que entramos de una, toca medallo ese balón y golazo de una. No tengo ni idea. No sé. Pues bien, gol de camerino se le llama aquel que ocurre apenas el juez da el pitazo inicial, bien sea del primer tiempo o también de la segunda parte. La idea de este gol es tomar por sorpresa a los rivales y aprovechar que tal vez todavía no se hayan acomodado dentro del campo. Un buen ejemplo podría ser el de Carlos Preciado, en la victoria del Pereira 4-0 sobre el Chico. Acababa de comenzar la segunda parte, iba apenas un minuto del complemento y Carlos Preciado aprovechó este remate de Francisco Córdoba para desviarlo y desubicar al portero Prono Velázquez. Eso es un gol de camerino. Bien, y hasta aquí esta nueva edición de Fútbol Colombiano al estilo Fútbol Red. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo domingo, cuando se juegue la sexta fecha del torneo de apertura. Ya sabe que si quiere ver versiones anteriores de este programa, solamente tiene que descargarnos en YouTube. Como siempre, lo dejamos con los goles. Suéter.